Vamos a mover al hombre. Es Willow, Tellow, digo, no me va a servir en este gimnasio, así que vamos al gimnasio nomás. ¿Cómo lo llevas, Alex? Camino del campeonato. Eriko, el líder de gimnasio de Malvaluna usa un Pokémon de tipo eléctrico. Si le desafías con Pokémon de tipo agua, te fulminará. Y además, ha puesto por todo el gimnasio puertas controladas por interruptores. Mira qué rarito. Bueno, ven por él. Con mi energía mi Pokémon te va a desintegrar. Bueno, vamos chicos. Vamos por el tercer gimnasio. A luchar contra la luchadora Viviana. Mírate, ese Pokémon viene por la luchadora Viviana. El hombre. Usa su potente. Bien, 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 hombre. Mal, mal, hombre. Bien. Bien el hombre, bien el hombre. No, se comete. Son el hombre. Gente. Si el ataque me puede matar. Tengo miedo porque me puede matar. Cuatro. Tengo que matar en este ataque si no me mato. Bien, bien, bien. Bien, hombre. Bien, subió a nivel 20. Tu potencia me ha dejado cortocircuiteada. Con su piteada del balón. Tengo una persona tan electrificante que te voy a chamuscuar. Jaja. Da. Bienvenida, Katy Lorenzo, por unirte al directo. Muchas gracias. Y trajiste alegre. Electric. Me mata con un impact trueno, así que no me sirve Taylor. Es lo que dije, en este gimnasio Taylor no me va a ser útil en nada. Tinieblas. Ay Dios, me paralizó encima el hijo de puta. Uy, me salvé de nada, todo de nada de morir. Bien, bien, sobre ella. Voltor. Vamos a ungirle. Confusión. Vamos a traer onda volt, me hizo mierda. Uy no. Vamos. Carga. Bien. Nunca había visto una decente subida de voltios. Oye, me has puesto con los pelos de punta. Bien. Me encanta todo lo que brilla. Illumis. Taylor. Ataque al. Ataque rápido. Vamos, Taylor. Bien, Taylor. También es tu batalla. Tienes que unir. Tienes que. Volver. Más. Ataque al. Ataque al. Ay, Dios. Por favor, Taylor, vamos. Ataque, pégasela. Bien, Taylor, bien, 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 Taylor, bien, bien, ídolo. Oh, me ha deslumbrado. Ese yo controleo mejor que nadie, no puedo perder. Y allí está Isma, acá está Isma. Hasta que ala. Me mató. No, Taylor, ay, Taylor, Taylor. No, Taylor, no. Oh, menos mal que es un imbécil, no solo ataque eléctrico. Bien, Taylor. Magnemite, sí, vamos a cambiar. Vamos a la combusca. Dure patada. Bien, bien, combusca. Ajá, te vas a enfrentar conmigo al final. Seguramente. Tomá, alégate, allí está Isma. Me has desenchufado. Siempre te desenchufo. Nada, solo llegué. Este gimnasio está lleno de trampas, o sea, que mola. A luchar contra el joven Ben. Ben 10. Ataque ala. ¡No! Uy, ya se mató.
Bien, bien, Taylor. Bienvenido, Josh Ortiz Villanueva. Muchas gracias por unirte. Ay, no vi que me iba a tirar. Muchas gracias por unirte, la verdad que viene es... Golpe, confusión. Mau, bien, Kirillia. Kirillia, no Kirillia. Soy mi mejor perdedor. Bien, bien. Vamos a curar los Pokémon. Y vamos directamente al tercer gimnasio. Gracias por esperar. Me hizo conspiración, pues el templo de la forma de los Pokémon. Huele cuando quieras. Este es un puzzle. Bueno, lo que subí es nomás. Bueno, vamos a guardar. Es tipo eléctrico, así que Taylor no creo que sirva. Yo digo que vayamos con... Diría que... Kirlia, Sabre y el hombre son los que más pueden lucirse. Vamos con Kirlia. He abandonado mis planes de remodelación urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que has conseguido volar todas las puertas tamañadas? ¡Jua, jua, jua! ¡Tienes madera! Pues ahora, yo, Érico, líder del gimnasio de Malvalona, te voy a dar una buena descarga. A luchar contra el líder Érico. Voltorb es el Pokémon enviado por el líder Érico. ¡Vamos, Kirlia! Vamos a hacer confusión. Doble equipo. Casi me hizo mierda. Vamos a cambiar a Sabre ahí. Tenebras. Es muy chape, Volto. Uy, es muy chape, boludo. Impresionante. Sobreviví. Ay, está paralizado. No, ay, jodeme, loco, justos. Como el hombre. Está peligroso, está peligroso. Chocoyente de la mierda. Hijo de puta, moriste, Voltor. Ya, Gil. Gil, está bien. Electra ahí. Y no vamos. Vamos a hacer absorber. Vamos a recuperar vida, como podamos. Ay, aguantalo, el hombre. Aguantalo. Bien, el hombre, Recurrente. No, me mató, hijo de puta. Es tu turno, con busquen. Ascuas. Bien, bien. Bien, con busquen. Ataque arena. Ataca arena a la cara y baja la precisión. No. Sí. Magneto. Este hoy, nivel 22, boludo, se ve. Foco energía. Ay, Dios, Dios. Me mató. Está jodida la pelea, está jodidita. Curamos. No, boludo, no. Es que Telo se va a morir. No hay que opción. No, la veo perdidísima. Está perdidísima esta batalla. Ay, Dios. Sabré, y sos el único que puedes bajar estos dos.
Ya me confunde el hijo de puta. No, no, Sabreyer, no, no te confundo. No, estoy perdidísimo. No, no, estoy perdidísimo, estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo. Pensá, pensá. No me voy a rendir, no me voy a rendir. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que una vuelta me mata, no, me mata, me mata. Es que no, me mata, literalmente. No, me mató. Me hizo mierda, boludo. Me mató, boludo. Es que no tengo algo contra los tipos eléctricos. A no ser que le dé tumba roca. Voy a tener que usar tumba roca. Es que voy a tener que usar tumba roca, no me queda opción. El problema es que tumba roca. Sabré que puedo prender tumba roca. ¿Por qué no se lo di antes? Vamos a darle tumba roca. Vamos. Hola, soy Isabel. Esta lucha hace poco mi minion lo ha hecho de escándalo. Tenías que haberlo visto, Alex. Hasta luego. Oh, y dale. Hola, Alex. Solo que decirte que mi tío me va a comprar un Pokémon, así que ya puedo hablar contigo siempre que quiera, Alex. Click. Bien, Blasco. Ay, qué inglés. Ahora sí. Vamos a la revancha, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Primera pelea que perdimos, No, Sabrey, no fallé, la concha de tu hermana. Son más rápidos que yo encima. Bien. No, loco, dejate hinchar, no puede quedarle eso. Y encima lo cura. Ah, Hattin Chan, loco, es que tengo muy mala suerte. O sea, me los paraliza siempre, loco, no, no tengo mala suerte. Que convoco en este momento, no me lo puedo ver. Se tiene que ser recurrente, ¿no? Bueno, no, esto está muy difícil. No tengo contra, es que no tengo contra tipo eléctrico, no tengo tipo. Sí, tengo tipo. Yo tengo que sacrificar. Yo tengo que sacrificar, no, me gusta eso. No puedo venir a comer. No, tengo que sacrificar. Tengo que sacrificar. Aquí le tienes que hacer una confusión. Aguantar, 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 aguantar. No, es que viste, siempre se queda un golpe en los culiados. Es que sabía, es que lo sabía. Siempre se me queda un golpe. No puedo tener tan mala suerte. Sí, perdón, perdí. Son tres. Nada, veo difícil. Está dificilísimo. Tengo que matar a este tipo. Mira, mira, auto, 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 auto. No, me mató. Ay, qué asco. Sobrevivió. Ay, pero está paralizado. Qué asco. ¿Qué puedo usar? Refresco, se está a 60 pesos. Sí, no me interesa.
suelto. Aguanta, aguanta, aguanta. La casa. Nah, loco, déjate hinchar, no puede aguantar tanto estos tipos. Bien. Magneto. Tengo que meter a Magneto aquí. ¡No! ¡No! ¡Me equivoqué de ataque! ¡Me equivoqué de ataque! Es la tumba Shoka. Lo mató, No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. No me voy a rendir. No me voy a rendir. Me va a matar. No, no, me tengo que salir a levelear. Me va a matar. No puedo ganar. No tengo que salir a levelear porque no. ¡Bien! ¡Bien, combo! ¡Qué bien! ¡Combo! ¡Qué bien! ¡Bien, hermano! ¡Por eso sos mi inicial! ¡Por eso sos mi inicial! Uf. ¿Quién es el último? Manectric. Y 24. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uno contra uno! Tengo que jugarme la casi o sí. Doble patada. Tengo que quitarle mucha vida. ¿Cómo que, mamón? Ay, Dios, no le hago nada, no le quito nada. ¿Cómo está, aguanta, aguanta? No, no. Ya era mucho, era muchísimo ya aguantarle, pero. Y bueno, no, no se puede, necesitamos. Yo no voy a terminar el directo hasta que le gane a este hijo de puta. Vamos a salir a levelear. Tengo que salir a levelear porque no queda otro, no queda otro, literalmente. Pero tenemos que levelear. Más a Sabrelle y a Kirle. ¿Cómo que falta? Se me valió. Voy a luchar junto con mi super tutor y te vamos a vencer. A luchar con los estudiantes Animat, Mosquito y Zigzag. Afecta, sí, no es que así se no le afecta. En los huecos restantes mismo tengo pensado poner al Manectric, justamente el último que me mató. Ese mismo tengo pensado poner. Ese y. Es que también podría poner Rayquaza, pero es legendario y mi idea era no usar legendarios. Creo que funciona la cifra. ¿Qué pasa? También tenía pensado Trophius, pero bueno. Sabría yo nivel 21. Sorpresa, ¿qué es? No, sorpresa no. Sí. ¿Quién le ganó el sexto? Tanta tranquilidad, no sabemos, volvemos a verlo, ¿verdad? Bien. 21, vamos a nombre. Aunque el nombre no me sirve, Willow tampoco. Estoy en el creador de la guardería, yo era entrenador después de sus procesos que tenía. Si quieres que me quede el tuyo, voy a hablar con mi mujer. Estoy en el creador de la guardería. ¿Podemos ocupar nuestros Pokémon? ¿Quieres que cuidemos alguno? No. ¿Y qué Pokémon les puedo dar para que me cuiden? Por ahora no tengo ninguno. Voy a TPT. Creo que a mis Pokémon tenía que les he puesto vallas. En el caso de contra el líder del gimnasio. Me acuerdo que en su momento me costó, porque justamente eso, no tenía justo tipos para enfrentarlo. Y me quiero echar con los Pokémon que estoy entrenando. Sí, sí. Cría Pokémon. Hombre, te hace pija. Bien, lo hombre. Es que lo primero no me sirve que es tipo agua planta y justamente lo... Taylor, sí, en verdad, porque es un... Casa. Bien. Eso no. Confusión. Bien. Abra. Yo siempre. Seguimos con Kirle. Abra, no, aro, no hay valor. Eso
paz mental. ¿Qué hace? Sube el ataque después de la defensa por concentración. No, quiero. Sí. Pues bien. Voy a cambiar por el hombro. Vamos a ser recurrente. Acaso. Macujita. Este es el último que nos queda. Así puedo subir nivel el hombre. Bien. Una agüita porque le pegamos. Ya un corte directo de 2 horas y media. Ustedes sacan mucho, sería un buen entrenamiento. Bien. Bien, tu merecer el entrenamiento. ¿Quieres ver los resultados? Bien. Hay un entrenador aquí para levelear. Debería levelear un poco más. Ellos tienen, el máximo tiene 24 y ellos tienen de 22, así que en teoría debería levelear todos a 20. Hago mi entrenamiento mientras están los Pokémon, verás qué velocidad. Dudo, no dudo. Lo que sea. Uy, 5, boludo. Eso es lo que me gusta de recurrente. Porque igual no le quites poquito, pero si le pega 5 ataques seguidos o golpe crítico los mata. Como acaba de pasar recién. Bien, el hombre, su nivel 21. Pero este caso es perfecto, sí. Eso sí, ¿qué Pokémon hay acá? A ver. El área de aquí está limpísimo. Eso le hace cazabichar hace un caza. O sea que. No, no tiene ventaja ahí. Vamos a ver Kirlia. Es que Kirlia. Confusión. Me confundió, ¿en serio? Casa. Basura. Piodelfi. Podelfi. En Sabrey. ¿Qué me dice? ¿Tú tienes casuales? Las he plantado yo. Creo que sí, tenemos. Super Ball. Pero queda al lado, por lo que eso es. Sí, esto es por lo que. Pero bueno, la tercera vez que se entrega este Pokémon, ¿cómo se debe? A luchar contra la cría, Pokémon. Oh, 6 Pokémon, loco, en serio. Wingull. Tengo ventaja en teoría, pero tengo que luchar más a los que voy a utilizar en gimnasio porque el hombre no me sirve mucho. Tumbas rocas. Casa. Bueno, bien. Mar. No, mar de tal. Vale. Nieves. Bien, bien, bien. Coli. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Esto debería ir a nivel 22 a Sabreya. La casa. Strunish. No sé cuánto llevo directo, pero creo que debo llevar 2 horas y media por ahí. Vamos a cambiar. Vamos a la Kirlia. ¿Sí? Casa, papá. Es Kirlia.
Vamos a utilizar a Combusken para también levelearlo, ya que es nuestro inicial. Y es el que casi se hizo al gimnasio justo en el anterior. Pusieron entre dos muy bien. Bueno, no conocía de tu talla, espero volver a verte. No, es una maravilla poder luchar en un paisaje como este. A luchar contra tu teta Melina, lo dudo. Como que te dan unas cosas y tienes que morir en serio. Persecución. Después, a casa. Y listo, como que nivel 22. Bien. Falta Kilia, que debe subir un poco más el nivel. Y el nombre. Digo, Taylor también puede subir, pero. Pero no me sirve en este gimnasio, así que por eso también falta lo más. Charles. Kilo. Bueno, Kilo. No, loco, no puede ser. Da. Oye, cuando no se mueren, loco, quedan así un PC. Bien. Eres sorprendente. Es así sorprendente. Eso es malísimo. Para nadie, eso es lo que voy. Anuncié contra Medited. Vamos. Su puta, se fue protección. Final. Bien. Bien, Kirli. No pienso perder el tipo sintiéndome mal por haber perdido, me traeré más. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Revivir. Revivir. Revivir, eso me viene de 10. Oh no, Dish. No, lo maté. Vale, llegamos por Verdegal. Por Verdegal, los ventosos tierras altas que siempre huelen a hierba fresca. Vamos por el Pokémon. Hay pocos esos entrenadores y no tienen fe en sus Pokémon. Solo aquellos que confían plenamente en la idea de Pokémon podrán llegar hasta el final. Hay un movimiento que se hace más fuerte al usarlo varias veces y hace un tipo de movimiento que fluye y mola el movimiento. Se llama Corte Furia. ¿Qué es lo que hace Corte Furia? Primero creo que hace. Crece la intensidad de ese segundo respecto. Es una. No. Hay pocos esos entrenadores y no tienen fuerza de necesidad. Nada. La gestión por la que todo el mundo está viendo Verdegal es su tienda de batalla. No hace falta que lo diga, así que has venido a ver a alguien. Y no sé qué tiene su tienda. Ah, la de al lado. Parece que no han disponido una libro de estrategia para ganar en la tienda de batalla. Habrá que hacerse en un instinto de uno. En cualquier combate de Pokémon, sí, pues sí. En Nido Ball funciona mejor con los Pokémon menor nivel. Verdegal es el único lugar donde se puede comprar uno. Super poción. A ver, malo tengo. Antihielo. Vamos a ocupar antihielo por la duda. Bien, este es puro Verdegal. Es muy chiquito puro Verdegal, pero es un puro bonito, por así decirlo. Pero nosotros no hemos venido a ver puro Verdegal. Hemos venido a entrenar para pelear y bueno, yo creo que un pro antiparalizante creo que ya tengo. Tengo. La cosa es ahora me voy a ver qué le puedo poner, o sea, que vayas a llevar la cura a la parálisis en el combate. Eso me sirve mejor. Da. Esto me sirve un montón. Le vamos a dar al Combusken. Dar a Sabrella.
y vamos a darle otra parálisis al hombre. Cuidado, a ti. Y listo, con eso yo creo que estoy listo. Tengo miedo, la verdad, que no quiero perder otra vez. Me cago en la... Déjeme ver algo. Estoy listo. ¿Con quién hablo? Tengo que abrir con alguien, a ver, vamos a ver. Primero es... Voltor, es que para mí tengo que abrir con Buck. Hostilia, es que los dos no le quitan mucho. Es que tengo que abrir con Buck. ¿Qué onda se dice? Sí, de hecho, me la voy a dar. Está acabando el directo. Déjame desconfigurar esto. Líder Érico. Volto es el Pokémon enviado por el líder Érico. Se está trabando el directo. A ver, me voy a detener y voy a dar. Ahí está, porque si no se va a teletrabar y no se abrimos. Vamos a usar doble patada. Onda voltio, aguantalo. Bien, bien, bien. Bien, 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 vamos, vamos con busque, vamos con busque. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Es autodestrucción! ¡Hijo de puta! Íbamos bien, íbamos bien. Confusión. Bien, vamos, otra vez. Aguanta, 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 Kirli, aguanta, aguanta. Bien, bien. Hijo de puta, ja. Eso es lo del árabe. Literalmente, hijo de puta. Tomala, crítico, crítico. Aguantalo, 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 aguantalo. Tomala. Bien, bien, Kirli. Y subiste nivel. Magneton. Magneton es el jodido. Vamos a Sabrella. Este tipo es el jodido. Tu Machoka no le hace nada. Vamos, te gusta tiniebras. Falló, falló, menos mal. Bien, otra de tiniebras. Aguanta, 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 Sabrech. Sabrech, aguanta, 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 aguanta. No, Sabrech, no, tienes que aguantarlo, hermano. Vamos con Taylor y vamos a usar super poción a Killia. Killia tiene que recuperarse y Taylor ya está muerto, es que era obvio, no podía. Vamos, Killia. Confusión. Aguanta, aguanta. Confusión, vamos. No le hizo nada, no le hizo nada, no le hizo nada. Vamos a revivir. Ah, con busquen. Aguanta, 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 aguanta. Ay, bien, bien. Vamos. Uy, Dios, Dios, Dios. Lo está montando. Refresco. Una poción. Hay que bajar este boludo, hay que bajar este boludo. Con busquen. Vos podés, hermano, vos podés.
Aguantalo. No, con busquen, hermano. Tenías que aguantarlo nomás. No era tan difícil. Ya perdí. ¿Por qué usé destello? Ya perdí. No. ¡Ah, loco! ¡Qué asco! No puede ser. Encima lo peor es que gasté el revivir. No, es que no puede ser. Es que me cagó el lector de mierda al usar la explosión. Eso me cagó, la autodestrucción me cagó. Si no me recuerdo, creo que este gimnasio lo perdí dos veces nomás. Cuando lo jugué en su momento, pero. Es que no tengo un tipo shock, nada. Creo que tengo a Jodud, pero. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Sí, tengo yo, pero no creo que me siga. Es que el Magneton es el problema. Porque no lo puedo. Magneton creo que es tipo eléctrico, ¿no? Pero no tengo nada para bajar a Magneton. Es el problema, el Magneton es el problema. Porque el Magneton no tengo nada para bajarlo. Y eso es lo que me caga. ¿Qué tengo que meter? Tormento me podría servir, Impide al rival que use un ataque de forma continuada. O sea, básicamente si lo tiro al Magneton no va a poder usar el Onda Voltio. Pero sería jugármela mucho. Que sería jugármela mucho. ¿A quién se la doy? Sabré yo puedo aguantar, Kilia también, pero los hermanos pueden aguantar. Confusión. No, es que tengo que ganar este gimnasio, tengo que ganar, cueste lo que cueste, lo voy a ganar. Tormento debe olvidar. Es que tormento, como dice acá. Agobia impide el uso retirado de un ataque. Pero es que el problema es que no creo quitar ninguno, porque todos son útiles. Empieza con Voltor. Luego de Voltor viene Electrike. Luego de Electrike viene Magnetron. Y el último es Magnetric. El último dos se nos puede bajar. Pensá. ¿Qué hacemos? Ay, es que. ¿Esto cómo se llama? El combo que empezó de 10, pero es que el Voltor de mierda se le ocurrió hacerme la suicida. Así que no sé. Ya fue, vamos a tocar. Está bien, con Busquen empieza bien, le quita vida. Alejandro Huanca Fernández, bienvenido al directo, ¿cómo estás?
Yo lo que tengo. ¿Y se empieza con Yodo? Esa explosión es el hit, ahora vamos a hacer. Se apretó todo. No necesita nada. Ahí está, los ataques críticos son debilitados. Vamos con la. Bien. Algo. Aguanta. Tranquilo. Porque está tanta vida, el ataque estrella de mierda ese, culeado, no puede ser. Como Taylor, no puedo hacer ataque eléctrico. ¡Buah! Pero si el ataque se yo era un ataque tipo tierra, yo. Es un volador, yo que sepa, no me puede quitar eso. Gracias por usted, el fan, Alejandro. Muchísimas gracias. No, boludo, pero ¿qué pasa? No puede quitar tanto, ¿qué pasa? No puede quitar tanto, es que me va a usar. Bien. Nah, Hattin, chat. Vamos a poner Yodo porque me puede usar el. Hijo de puta. Super poción. Kill. Aquí vamos a hacer hechizo de defensa. Ya es una super poción. Me mató, loco. Mató el Yodo, loco. No puede ser. Es que en serio, muy asco, boludo. No puede quitar tanto. Que va a ver, me va a usar suicida, me va a suicidar, se va a suicidar. Te dije, es que lo dije, loco. Es muy obvio la jugada que hacen los culiados estos. Te dije que se iba a suicidar, era muy obvio. Acá es Electric. Ahora viene Magneton. El problema de Magneton es que no le quito nada. Falló. Ah, te quito un huevo. Seguramente casi me va a matar. Es que dije, la voy. Me mató. Ay, qué asco, loco. ¿Y quién le tiene que matarlo? Nada, pues que no le hago nada. Y si ya me usa super poción. No, tío, está perdida ya. Mato, perdón. Ya la tengo, pero el problema es que fue ese que. La autodestrucción de, es que el problema es que me está usando super pociones. No tengo que esperar. Creo que ya la tengo. Ya tengo la estrategia. Voy a activar los ataques tipo eléctrico y de ahí voy a hacer el cambio. El problema es que desenrollar, no sé por qué quita tanto cuando le quitas a un tipo volador y que es un tipo tierra el ataque, no tiene puto sentido. Pero. Listo, ataque eléctrico fuera. A ver, ¿cómo buscan? Doble patada. Ya, loco, está, tirar.
yo acusé de destrucción. Va, viste, justo ese. Ahora sí lo mato, ¿ves? Eso es lo que digo yo. Me va a hacer super poción, te lo reapuesto. No, Telo, no podés fallar. No podés fallar, hermano, no podés, culiao, no podés fallar. Hermano, no podés fallar. ¿Cómo vas a fallar? Aguantalo. Nah, loco, jate hinchar, me va a matar. Se va a suicidar. Qué asco, tipo. No, loco. No puede ser, no puede ser. No puede ser, loco. ¿Por qué falla? No falla. ¿Por qué fallan los ataques cuando no deben fallar? Yo creo que me lo mata. Me mató, en serio, qué asco. Se va a curar. No está, se murió. Ni notar, murió. Le bajé el ataque lo más que pude. Ahora en teoría sabría, tendría que intentar. Tendría que poder matarlo. A botar. Uy, me quitó un montón igual, boludo. Me quitó un montón igual. No me sirvió nada. Nada, no puedo. Literalmente no puedo. No me puedo. No hay forma. Necesito un Pokémon. Ni siquiera se equivoca. No, no, necesito un Pokémon. Necesito otro Pokémon. No, necesito un Pokémon. Voy a salir a buscar otro Pokémon porque necesito otro Pokémon. No puedo. No puedo. Bien, puedo ver de verdad. ¿Qué tenemos aquí? Lejos, muy lejos en Ciudad Coliseo está la Liga Pokémon. Los entrenadores que se generan ahí son excelentemente buenos. Según la serie de la Liga Pokémon, tienes que luchar contra los miembros del alto mando uno tras otro seguido. Si pierdes contra uno de ellos, debes comenzar otra vez desde el primero. Y nosotros estamos sufriendo con un líder de gimnasio que es más tramposo que la mierda. Pero a ver. ¡Brasco! Me has vencido, Alex, pero ahora eso importa un comino, porque tengo un nuevo objetivo en la vida. Junto a mi Ralts, voy a desafiar a los gimnasios Pokémon y convertirme en un gran entrenador. No me pierdas de vista, Alex, voy a ser más fuerte que tú. Y cuando lo sea, te voy a desafiar a otro combate. Y... Brasco está al lado, pero primero quiero contarte una cosa. Este entorno natural está sentado a Brasco de maravilla. Quizá no sea el entorno, los Pokémon también tendrán que ver. El novio de mi hija es lo más lanzado y apasionado. Ha estado cavando el túnel sin parar solo para poder verla. Mi hija está un poco preocupada, por eso va al túnel cada 2x3. Ah, así que la del túnel es su... Porque como sorprendimiento aquí nunca llega la ciencia volcánica. Al contrario, el aire de aquí es puro y agradable. Es muy bueno para las personas de salud delicada. Déjame que veas tu Pokémon, que no sé cuándo te queda. Ajá, tu Pokémon todavía debe acostumbrarse a ti, le traes un poco al fresco. Pica, pica. ¿Has visto la cueva que hay cerca
estoy tipo que te estás un poco, pero te voy al otro lado. Si este puente del túnel se te hace efecto, sería más sencillo. Y porque no estamos en racha, así que decido probar suerte en la quinta batalla que hay aquí. Disfruta los mejores combates. Como lo dice papá, dice que está todo bien porque no se te dice. Si alguno escucha su fuerte, se siente el motor al borde. Las cosas que estuvieron producto de construcción túnel, pero no te dan conciso. Este es el túnel del que está del otro lado, ¿no? Ahora que lo pienso, no he probado el Yodlu contra el Magnetro, porque todos sabemos que tiene desenrollado, pero el Magnetro no sabemos si tiene otro ataque de otro tipo. Vamos a... ¿Cómo se llaman los hombres que pasan tal tipo en las montañas? Montañeros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no llaman a los Pokémon que viven en las montañas Pokémon montañeros? Yo... Es justamente lo que... Bien. Vamos a nivel 22, macho. Vamos a ser macho. No, tenés que cambiar a Taylor para que empiece a nivelar también. Bien. Los Pokémon son casi fuerzas. Mismo. Y no voy a esperar al otro lado esta norma, yo estaba a favor de Tony, pero no solo para ver a mí, está haciendo para el éxito. Este ataque. La mano de Yodo por ahora para usar. No, esta la media sí o sí. Me abrió la media sí o sí. Bien. Vamos acá. Para los Pokémon de mierda. Más peso. Bien. Se me caen las gafas, me voy a buscarlas. Tengo que... Perfecto. Como que voy a buscar las gafas, ¿no? No sé cómo ayudarte, hermano. A ver. Te pongo por este lado. Gafas de sol, está hermano. ¿Cómo que lo ves? Esas gafas, ¿puedo verlas un momento? Son unas gafas de sol, no son las que busco. Puede que mis gafas no estén aquí, por aquí después. De
jefe de sur, ¿para qué sirvió? Entonces los ataques del tipo, sí. Esto me sirve de 10, entonces. No, yo tengo tipo fantasma, no tengo tipo fantasma. Por esto no, por esta zona que no puedo avanzar hasta que consiga la medalla de gimnasio. Y acá arriba están las yutas 5-11. Hacer famoso tío. Igual, lo puedo hacer acá. Bien. Acá tiene que haber algo que se dice. No, yo estoy la famosa tío, pero cuatro combates sirven mucho como para mí. Uf. Otro combate. ¿Quién luchó con el estómago vacío como yo? Pelea de forma temible. Fogonero Airo. Numel. Este tipo fue. Voy a usar ataque de ala. Este es un montón. Ataque de ala. No, ahora hace nada, boludo. Vienes de Maradona, pues debes de rebosar mi energía. Y con anterior lo mato fácil, anterior. Ay, qué asco con los eléctricos, le estoy dejando dos con los eléctricos. Tomar, gil. Listo, casi. Bien, nivel 22, Taylor. Esto es demasiado para mí. Vamos, Taylor. Anda, Taylor está evolucionando. Bien, enhorabuena. Usted lo se convirtió en Swillow. Bien, bien. Vamos a seguir leveleando. A saber ello. Pokémon, y usadas cazar bichos, bichos, ¿no? Ah, no, tierra. Qué asco, bien, sobre llevamos. Vamos a la emergencia. Llevo ya casi 3 horas, loco, jugando. Y si, ya esto debe estar por comer, yo estoy ya. No sé si le voy a otra oportunidad al líder del gimnasio. O sea, disfrutar otra vez. Bajarlo aquí. No te despedes, ¿qué pasa mi Pokémon? Es una mierda tu Pokémon. Loco. Qué hostia. Espero que me des un poco de emoción a mi vida. Y depende en qué lugar. Chile a concesión. Bien. Entonces me parece que va a ser demasiada emoción de una vez. Esto es para su nivel, creo. Hola, sé que te gusta viajar. Tengo una pregunta para tu luchona. Sé que no te gusta jugar con cuatro amigos de nuestra familia. Ah, sí, bueno, entonces ahora es. Podría ser para intentar levelear y subir en el nivel Pokémon. Podría ser una buena propuesta. Sí, chicos, vamos a entrenar. Vamos a aceptar la propuesta. Yo no tengo victoria, Taylor. Chile. Confusión. A casa. No. Tranquilo. Tengo que liberar a Chile a nivel 23.
vaya. Ay, eres más fuerte de lo que pensaba. He venido a ver, aquí tenemos un gozo de poder. Uy, uy, qué joven eres. Pero le has dado una buena tumba a mi marido, no hay que fiarse. Lucha ahora contra mí. Estrategia de victoria. Yo sé. A ver, ¿qué más? Y le perdió energía. Vamos. Y subimos nivel, por favor. Bien, Killian. Ay, no puedo creer que seas tan fuerte. Aquí hay alguien duro de pelea, venid a ver. Eres más fuerte que mamá. Ala, pero yo también soy fuerte, ahora vas a ver. Mira, y yo te estoy diciendo a Killian porque. Bien, Killian, qué buena persona. Vamos a usar combos para subir a nivel 10. Ascuas. No me acuerdo. Y doble patada porque están en los juegos. Bien. ¿Pero he perdido? Sí, perdiste. Esto es un juego de patateros, significa abuelita. ¿Cómo te estás haciendo llorar a mi nieto? Te voy a dar una buena cachita a ver qué es lo que es bueno. A luchar contra estrategia Vicky, vení aquí, vieja de mierda. Estaba lagueando. Hay de confusión. Esa mierda. Esa mierda, cree. Cagares fuertes, los demás tenían razón. Y te solo tipo una vez vuelve a visitarnos. No tengo dudas que eres fuerte, pero si tuvieras que luchar contra mi nieto, llegarías perdiendo quien que es. Mucho más fuerte que cualquier otro entrenador que conozcamos. Ahora debe estar enfrentándose al campeón de la liga porque, conociendo a mi nieto, puede que ya sea el nuevo campeón y todo. ¿Quién es tu nieto? Nunca te había visto nadie que te usara los Pokémon con tanto arte. No te ofendas, pero mi hijo es más fuerte que tú. Ha participado incluso en el desafío de la liga Pokémon, que lo sepas. ¿Quién es tu hijo? Mamá es más fuerte que papá, yo soy más fuerte que mamá y la abuelita es más fuerte que yo. Pero mi mamá mayor es más fuerte que la abuelita. Usamos vestidura para que nos pongamos mejor aún más durante el entrenamiento. Ya que... Vestidura. ¿Qué es vestidura? Ariola sé que es rápido, pero baja la velocidad. Bien. Y esto acá sería... Bien. Creía que voy a dejar el nivel hasta aquí, chicos, porque ya literalmente ya llevamos 3 horas. Bueno, ayer he estado leveleando a la noche. He leveleado un poco. Bueno, un poco. Básicamente acá está el leveleo. Todos mis Pokémon ahora están a nivel 24. Cosa que ayer estaban en 22, 21. Así que bueno, leveleé a todos a nivel 24 y le puse objetos. Que básicamente el objeto que le puse, sabré, le puse garra rápida para que pueda atacar primero y así el Voltor lo hace la mierda. Killian le puse el ataque X. Combusken tiene su valla cedra para, creo que para evitar parálisis. La señora Milagro que mejora los ataques tipo planta para el hombre. Y Swillow tiene para ataque tipo normal, el pañuelo de cedra. Buenas, buenas Lexi Fins, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por pasarte al directo, la verdad que lo agradezco mucho. Por más que estés un ratito, yo estoy feliz, estoy joven. Todo bien, me alegro por vos. Y bueno gente, como estaba contando, básicamente leveré el equipo, ninguno aprendió un ataque nuevo, pero eso. Y bueno, mi estrategia para vencer al líder de gimnasio, nuevo en YouKnow. Bien, bienvenido, yo también soy nuevo en YouKnow, soy... Llevo hace como 2 semanas, 3 semanas haciendo directos en YouKnow, así que también soy nuevo, así que no te preocupes. Bien. Vamos a ir directo. No le tengo miedo a nada. Compré pociones, compré todo. Básicamente estoy listo para hacerlo mierda al líder de gimnasio. Yo desde ayer, casi nada. Bueno.
Nos quedamos que tenemos que rotar este líder gimnasio que hemos perdido como 6 veces. Bueno, les explico mi estrategia. El líder del gimnasio tiene un Voltor, que es el primero. Básicamente con Voltor la clave es Abrella. Y por eso también lo leveleé. Es un tipo siniestro fantasma. Y básicamente sería tirarle de tinieblas e impresionar para matar a Voltor. Básicamente, ya que el autosuicidio que hace no le afectaría a Sabrella, según me dijeron. Gracias, Lexi, bienvenido. Gracias por convertirte en un fan del canal, la verdad que me viene muy 10. Y muchísimas gracias con estos 10 me gusta, la verdad. Dios. A ver, y bueno, luego de que bajamos a Voltor, sigue Eléctrica, que también quería usar a Sabrella, porque Sabrella tiene Tomás Rocas, que Tomás Rocas lo hace mierda. La cosa es no fallar y tiene que llegar vivo, ese problema, no lo tienen que matar. Luego vendría Magneton. Magneton, la clave sería Combusken. Magneton es un tipo acero, así que con un tipo fuego lo tengo que hacer mierda. Y por último quería Magnetic. Magnetic es el más jodido. Literalmente el más jodido. Así que básicamente si tengo, sería cosa de golpearle a todos y rematar con Combusken. Bueno, eso es más o menos lo que tengo pensado hacer. Bienvenido, Super Coaclol. Bienvenido, gracias por pasarte al directo, gracias por un ratito. Estamos por pelear contra el líder del gimnasio. Y bueno, creo que sería todo, literalmente, así que tengo un poco de miedo, pero bueno, vamos. Vení. He abandonado mis planes de remodelación urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. ¿Y tú qué haces aquí? Ahí llegó la notificación. ¿Cómo? ¿Que has conseguido volar todas las puertas mañadas? ¡Jua, jua! ¡Tírese madera! Pues ahora yo, Érico, líder del gimnasio de Malvalona, te voy a dar una buena descarga. ¡Vámonos! A luchar contra el líder Érico. ¡Voltor! Como dice yo, arranca con Voltor. Bien, Sabrella, es tu turno. Tinieblas. Voltor es más rápido, así que tengo que tener más cuidado. Me lo paralizó. Bien. Vamos, otra vez tinieblas. Aguanta. Bien. Mátalo. Ah, hijo de puta. Yo creo que me voy a usar super poción. Bienvenida, Damaris Gazai, ¿cómo estás? Ah, hijo de puta. Me va a matar. Bien, Sabrella. Vamos. Lo tengo que matar. Me mató. Ya empezamos mal, loco. Tengo que tirar aquí el... confusión. No, loco, pero es que me tienen que hacer. Lo paralicé también a él. Vamos otra vez. No, jate joder. Muchas gracias, Damaris, por esos 10 me gustas. Y Super Coal, ahora es el fan número 1. Te lo agradezco muchísimo. No sé si enviaste me gustas porque no logré ver. Pero la constitución, loco. Me suicidó. Muchas gracias por esos me gustas, Super Coal. Ah, bueno, me quedan 3 y a él le quedan 2. Vamos a usar a Combusken contra Magneto. Me la complicó. Me arruinó los planes. ¿Para qué pensé tanto si al final me lo iba a arruinar? Ah, no, le quedan 3. Mátalo. Bien, Combusken, bien. Bien, hermano, bien. Ahora viene Magneto. Combusken, aquí te tenés que lucir. Vamos. Uff. Ascuas. Aguanta. ¿Cómo es que? Bien. Vamos, otro. Aguanta. Aguanta, ¿cómo es que? Aguanta. Aguantó. Mátalo. Sí. Bien, ¿cómo es que? Bien, boludo. Bien, aguantó con nada casi. Y subió a nivel 25. Vamos, menos mal. Uff, Manetric. Tengo que curar a Combusken. 3 contra 1. ¿Tengo refresco? Busca refresco, sí tengo. A Combusken. Bien. Me paralizó. A ver si le voy a quitar toda la vida que pueda. Bien, vamos a quitarle vida. Me mató.
Sobrevivió, vamos, 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 Willow. Vamos, 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 vamos. Hay que quitarle la vida que podamos, hay que quitarle la vida que podamos. Me mató. Vamos, el hombre. Recurrente. Hay que quitarle toda la vida que podamos. No le hago nada, boludo. Vamos a traer recurrente. Uy, me quitó un montón de vida. Vamos a quitarle toda la vida que podamos. Aullido. Se bajó, subió el ataque. Vamos, 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 tranquilo. Vamos, traje crujiente. Vamos, vamos, matalo, vamos, 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 vamos. Estamos a nada, estamos a nada. Hijo de puta. Vamos, vamos, bien, bien. Y aquí se muere. Bien. Uno contra uno. Uf. Vamos, Konbuske, es tu momento, es ahora, Konbuske. Doble patada. Vamos, bien, 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 bien. Bien, 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 menos mal, menos mal. Sí, bien, con lo justo. Bien, Konbuske, bien. Derrotaste al líder Érico. Juá, juá, juá. Vale, he perdido. Hace un combate emocionante, toma esta medalla. Uf, hijo de puta, hijo de puta. Hijo de mierda. Uf. Alex recibió la medalla Dinamo de Érico. Listo, chicos. Ya tenemos la medalla Dinamo. Tercera medalla. La medalla Dinamo te permite usar golpe shock fuera de los combates. Además hará que tus Pokémon sean un poco más rápidos. Toma esto también. Dame la MT. Alex puso MT-34 en el bolsillo de MT. Contiene Onda Volt. ¡Ay, qué buen ataque! Se trata de un gran movimiento que nunca falla. Nunca jamás. Digo. Bueno, registramos líder Érico y le ganamos por fin. Me hizo mierda ayer y bueno. Con lo justo, todo por poquito. Acabo de estar a Érico líder gimnasio en el Pokénap. Ver a una joven promesa como tú me llena de confianza en el futuro. Ay, Dios. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda ya, guarda ya. De todos mis Pokémon solo sobrevivió Konbuske. Un ídolo Konbuske. Bueno, chicos, ya tenemos 3 medallas de gimnasio. Bien, la primera, menos mal que fue la primera. Me asusté cuando me mató Sableye porque es como Sableye tenía que sobrevivir, pero bueno. Igual se tanqueó el grupo, el equipo Lombra, quitarle vida, menos mal. Pero bueno, ¿qué iba a hacer? Necesitamos seguir leveleando los Pokémon. Bueno, tú que le golpe shock. Tú que hacerle a un Pokémon. Sableye el hombre. Es que como que tiene doble patada. Es que como que ya tiene corte. Doble patada, no. Foco energía. No, ¿cómo que no? Vamos a ver, tengo que dársela a alguien. Sableye que tiene. Tumbar rocas, golpe furia, no. Y presionar. Es que no veo ninguno para quitar. Vamos a ver si se lo podemos sacar a dar al hombre. No tiene adaptación. Y vamos a darle. A quitarle gruñido. Y vamos al golpe a chocar. Bueno. Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, soy Lidia. ¿Qué tal tu Pokémon? Yo el otro día perdí un combate. Necesito esforzarme más. Nos vemos. Bueno, me alegro. Ahí está el casino. El casino no ha entrado. Ya que estamos. Bienvenido, Kumura. ¿Cómo estás? Recién acabo de ganar el tercer gimnasio. Como el plan que habíamos dicho, bueno, no salió al final, sino como que se lució. Para jugar en el casino se necesitan fichas. Es difícil hacer que se pare justo en el 7. Si se para en el 7 durante una partida de unificación real time, ganas muchas más fichas. Es fácil detenerse en este lugar, debería irme a trabajar. Te voy a dar alguna información sobre las tragaperras. Cuanto más rayos consignas, más oportunidades tendrás en el Shell Team. En el mejor de los casos, si logras 5 oportunidades en el Shell Team, podrás ganar 4 bonus normales y un big bonus al final.
Esto haría un total de 660 fichas, pero no es nada fácil hacerse con ellas. Y no, el casino la verdad que es difícil. Se puso hasta 3 fichas en la tragapecha. Cuando más uses, más posibilidades tendrás de ganar el premio gordo. Me he equivocado, y ahora tengo 2 muñecas iguales. ¿Quieres una? Aquí tienes. Muñeco Torch. Hay un premio que me gusta mucho, pero no ganó ni la de 3. Bueno, me da el muñeco Torch, no me... Joder. Para jugar en el casino necesita fichas, sí, ya sé. No todas las mesas en la ruleta cuentan lo mismo. Antes de elegir una mesa, comprueba cuántas fichas tienes. No tengo ninguna todavía. Ni nada. A ver, si quieres jugar aquí necesitas un monedero. Creo que aquí al lado vi una chica que tiene uno, ve a verla. La ruleta tiene peligro. Ganar o perder es cuestión de suerte y puedes enganchar. Ahora aquí puedes coger tus fichas por premios. ¿Quieres algunas fichas para jugar? Lástima, no tienes un monedero para guardarlas. Bueno, la chica al lado tiene. Y tiene que ser de acá, ¿no? Si tuviera una bici, eres... No, esto no es. La chica de al lado, dijo. Bueno, no sé cómo consiguió el monedero. Dijo la chica al lado, pero acá al lado no hay nada. No me lo espera para nada. No sé si debe ser dentro del casino, pero ni idea. Bueno, en otro momento. Igual no sé si hay premios en el casino. Creo que tengo que ir para arriba. Por esta zona ya la hemos visto. Pueblo Verdegal. Vamos a ayudar, chicos. Vamos a ayudar al... A ver. Siento que estaba el hombre aquí. Creo que esto no se puede participar, ¿no? ¿Qué clase de movimiento le has enseñado a tu Pokémon? Creo que le vendría bien aprender a cruzar y protegerse a sí mismos. ¿Qué tal, Alex? Pensaba que andarías por aquí. Una tienda de batalla es un buen lugar para encontrar buenos entrenadores. No importa que llegas allá, ni cómo se libren los combates. Alex, espero que des el máximo de ti. Mi hermano mayor es muy amable, pero cuando se enfada da miedo. Apuesto que le pasa lo mismo a los Pokémon, por muy amables que sean. Si a un Pokémon no le gusta un determinado movimiento, se mostrará reticente al usarlo, y no importa lo fuerte que sea. Por ejemplo, un Pokémon de naturaleza amable probablemente no le gustaría hacerle daño a sus rivales. Si tu Pokémon no combate al nivel que esperabas de él, probablemente sea por usar movimientos que no le gustan. No sabía eso, la verdad. Ah, mi amor por los Pokémon ejerce una gran atracción sobre mí. Uy, no deberías escuchar los pensamientos ajenos. Bueno, no importa. ¿Te gustaría estar metido para tu Pokémon? ¡Joder! ¿Qué es lo que hace la meter? Siente mucho cariño por el Pokémon, pero que se fue desmuto. Si este combate es justo, yo quería que lo hiciera. ¿Qué MT me dio? Atracción. Esta es la tienda de batalla de Verdegal. Aquí pone una prueba de confianza del entrenador de Pokémon. Desea afrontar el desafío de la tienda de Verdegal. ¿Cuál es el desafío? Que debe ser respetado. Los entrenadores solo pueden cambiar de Pokémon. Es decir, los entrenadores no pueden dar órdenes a sus Pokémon. Este modo se hace que los Pokémon combatan solo según su naturaleza. Debes confiar en tus Pokémon y vigilar para que nada les pase. ¿En serio? Si logras derrotar consecutivamente este entrenamiento, tendrás un premio como reconocimiento. Si quieres interrumpir el desafío, no olvides volar antes de la partida. Listo. No sabía, a ver. Bien, voy a probar. Quiero probar este desafío. Me interesa, me llama la atención. Bien. Vamos a usar a Combusque, a Sabrello y diría que Espuelo. Debes jugar la partida, ¿estás de acuerdo? Sí, vamos a jugar la partida. Y empezamos. Bien, ahora sí, bien. Vamos a ver. Nunca he jugado esto. O será mi danza caos. A los chicos entrenador guerra. Magikarp. Magica, nivel 30 encima. Parece que Magica no nos escapó de esa fuerza. Vamos. Bole, pero le hizo mierda, boludo. Hizo que no es efectivo. Esa picadura. Bien, 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 como que. Walmart. No, aquí sí cambia. Cambia, porque si no, me hace mierda.
Bien. Usamos ataque. Eso es mierda. No, no le hago nada, pero no le hago nada. Pero para que te hagas un tinieblas. No. No. Ya me veo mal. Bien, no me quejo. Sube la velocidad y el ataque, hijo de puta. Desenchollar, ¿qué hace? Desenchollar, ya me tiene hartado. Todo el equipo. Me mató, loco. El combusque lo va a matar, a no ser que le mete primero el combusque. Pero como que mete una doble patada. ¿Cómo le tiras un asco a un tipo de agua? O sea, estás pendejo. Ya me mató. Nah, pues bien. Bueno, buen fracaso. Soy genial, jeje. Me siento privilegiado por poder haber visto un ratito Pokémon. Voy a volar tus resultados. Hace un segundo, por favor. Qué asco, la verdad. Vuelve con tu corazón y le tocó el lata como uno solo. Sí, bueno, literalmente. No, ni me entrenes encima, no te llamo. Buena, Elizabeth 75168, que es este nombre. Muchas gracias por pasarte, por estar mirando. Con que te pase un ratito ya me basta. Toda esta zona ya la he visitado. A ver. Pero no veo nada más por aquí, así que. Bueno, vamos a liberar la zona esta. Vamos primero a poner a Swellow. Vamos, mochila. Creo que tengo repelente. Vamos a repelente. Porque no creo que me molesten los Pokémon. Para izquierda no había nada. Y aquí vamos a liberar a estas personas con golpe Shoka. Wow, has destrozado la Shoka que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte este MO. MO004. ¿Qué lo crees, MO? Este MO contiene fuerza. Si un Pokémon musculoso aprende este movimiento, podría mover incluso las rocas más grandes. Clara, ahora puedo verte todos los días. Cariño, es maravilloso. Anda, ven a descansar un rato a casa. Has trabajado tanto. Estoy feliz, chicos. Hice que las personas se encontraran. Golpe Shoka. Y esta es la ruta 116. Y bueno, con esto ya liberamos de vuelta para volver a Ciudad Petalia. Está perfecto. Bien. No. Un Whismur. No quiero. No quiero, déjame ir. Listo. Bueno, ya salvamos pueblo, liberamos esta parte, así que fue. Bueno, hay que ir por la parte de arriba entonces. Aunque el camino de bici también está desbloqueado, me gustaría ver lo que onda. Así que vamos a ver el camino de bici. También tenemos la bici, así que. Capaz que hay entrenadores para levelear. Qué buena cosa. Me encanta dejar frotar mi viento en el cabello. Me lo he dejado largo solo para eso. Permiso, señorita. El triatlón es una prueba muy dura. Tienes que competir en natación, ciclismo y carrera. Triatleta de la. ¿Por qué pelean en bici? Que estoy. Ay, me va a hacer mierda, loco. Lo sabía. No, vamos a cambiar. Vamos a hacer a Sableye. No afecta a Sableye, obviamente. Tumba Shoka creo que lo tienen que matar. La velocidad bajó. Tienes y acá. Perfecto, Sableye. Los combates Pokémon tampoco son precisamente fáciles. ¿Sabes cuánto te aprecio? Te espero en el camino de bicis. Qué manera de conseguir minas. Ah, vamos a conseguir antiparálisis. Creo que sí tengo. Sí tengo. Vamos a hacer la escuela. Ahí, yo quiero pelear. ¿Esto puedes alcanzarme? Y si estoy al lado tuyo, no sé. Fíjate tanto. Man. Bien.
Estamos en la misma otra vez por pelotudo. Lo voy a cruzar y otra vez. ¿Pero qué? ¿Tienen todo tipo eléctrico aquí? Tinieblas. Nada, está en casa. Vale, mate. Vamos otra vez con tinieblas. Bien, bien. No puedo creer que le ganamos líder si no es la primera. Qué asco, ayer hemos estado como 80 veces. Puta la constitución. Dale, no te confundas. Bien. Casa, Gil. Buena Isma, ahora sos mi fan número uno. Aunque también lo era, de corazón. Pero me... Buena Isma. Me ha dejado atrás del todo. Bien, bien. Aquí no puedes bajarte la bici. Aparcamiento de la costa. Bueno, Isma, muchas gracias por esos me gustas. 60 me gusta creo que diste. Muchísimas gracias. Lo aprecio mucho, sabes que sí. Eso es aviso de Anacreto. Es más evidente que si lo pone en la bicicleta. Anacreto, 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 Anacreto. Anacreto. ¿Eh? Basta con Anacreto, no. Está más repetido que un cromo. Debería cobrar por hacer tanta publicidad. ¿Te quieres pelear? No tengas miedo si tuviese que correr mucho. Buenas, Rain, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. El rey. Un saludo dado. Sí, boludo, es estúpido el tipo. Ya te está. Venino. Vamos con de vuelta con eso. Puta, la tengo con. Pero todos tienen tipo eléctrico, boludo. ¿Qué pasa? Ah, que justamente la ruta para que no sea tipo eléctrico. ¿Otra vez? ¿En serio, loco? Puta, loco, pero no pego una cuando estoy confuso. Matalo, matalo, por favor, Sabrey. Sí, Sabrey, es eso, matalo, es lo mío. No sé por qué tengo miedo en el combate. No hace falta alterarse, si quieres echar un combate tranquilo, llámame. Ay. He estado montando en bici tanto, que tengo los gemelos duros, como una piedra. Eso suena muy mal. Yo te lo hago. No, no, con la cola, con la cola. Me callo, me callo, me callo. Me callo, me callo, me callo. Vamos, ¿por qué te? Confusión. Quiero prender más ataques con Killia porque no tengo muchos ataques. No importa, confusión. Y ya lo matamos. ¡Otra! ¿Qué tienen con confundir los pelotudos esto? En serio, me hace. Magnum. Vamos con Sabrey. Aunque yo creo que me van a matar a Sabrey porque no tiene mucha vida. Pero con... Si no me confunde, la hago. Bien, menos mal. Sabrey, listo, caso. Casa, Magnum. Voltor. Uy, Voltor de mierda, como te odio. Te apuesto que... Como odio a Voltor. Bien, bien, menos mal. Creo que me da un calambre. Sí, en eso. cuidado, se ve que no sueles hacer carrera de bicis. Tírate a Jacobo. Voltor, otra vez Voltor, en serio. Bien, bien, spoiler. Magnemite, sí, vamos a cambiar porque si no. Vamos con Sabrey. Qué shoto Pokémon Sabrey, la verdad que me encanta. Nunca lo había usado y lo sé porque me hace un amigo. Resulta que sí está muy bueno el Pokémon. Bien. Voltor. Vamos, como que hacer mierda. Hacer mierda esta basura. Asco, si acaso. Bien, 26. Ah, me han fallado los frenos. Nivel 26, tengo releveleado. Bueno, hay que tratar de levelear a todo el equipo igual. Poción, vamos a darle a Sabrey. Vamos por allá. Cuando aprendes a hacer vigueras con la bici te la pasas mejor. Además, esto es lo que solo seguía con determinadas técnicas. Ya estamos llegando. Número de colisiones 29. Tiempo total transcurrido más de un minuto. Wow, nunca había visto a nadie tan desastroso. Está claro que tienes que practicar un montonazo. La fuerza que te la fecha. Número de colisiones 29. Tiempo transcurrido más de un minuto. Ah, o sea que me dan algo si lo hago ya. Creo que se fue esperando eso. Sigue así.
Ya volvemos hacia Portual. Bien. Ya. Bueno, al menos sirvió el camino ese para levelear un poco. Vamos a ver si lo podemos hallar. Uy, loco. Pero loco, dale. Dale, imbécil. Puta, el mogólico. No, por lo tanto era para Geo. Creo que te pasaste el game, felicitaciones. Sí, Kumura, muchas gracias. Sí, la verdad que como te digo, como dije anteriormente, sufrí un montón porque Voltor me mató a Sableye. Y bueno, tuve que improvisar, pero bueno, al final me quedó uno contra uno, que fue con Busque contra Magnetic. Y con el golpe final lo logré matar, literalmente, si no, no podía. A ver. Cupria, vuelve cuando quieras. Está perfecto. Vuelvo mañana. Hay que ir por arriba. Esta parte fuera de cámara estuve viendo y básicamente aún no podemos. ¿Tiene idea de cuándo van a ver este sitio? Quiero ser la primera de todos en competir aquí. He oído que que a esta colina de desafío vienen entrenadores de todas partes. Déjenme probar. Voy a quitar de medio a todos los que me pongan por delante. Hola, ¿en qué puedo llevar? No sé si tengo super pociones, sí. Antídoto, despertar. No, estoy bien. No tengo que comprar nada, pero. Lo por otro, como no hace falta. Esta colina de desafío. ¿Qué cosa se trata de los entrenadores si no hay una carrera por llegar a llevar lo antes posible? Por desgracia, aún no está preparado del todo. Pásate por aquí en otro momento. Esto creo que es post-game, así que por ahora no. Pero bueno, vamos a seguir, chicos, con la aventura. Ya podemos avanzar por acá. Vamos a cortar las dos cosas. Bien. Si no entrenas tu Pokémon, cada vez te costará más ganar combate. He oído que el alto mando de la liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes de gimnasio juntos. Sí, también yo. Ah, son los antes. Teo. Mira, aquí, qué suerte. Encontré una estrella justo aquí. Estoy listo para grabar. Ay, no. Yo no quería pelear. A luchar contra periodistas Gaby y Teo. Wishmore y Magnemore. Vamos a ataque ala en Wishmore y usa confusión en Magnemore. Vamos como que irle a matarlo. No creo que lo mate, no, es que es muy difícil. Bueno, vamos a estar que hacer aquí y confusión aquí. Bien, ya casi. Teo, sin duda hemos encontrado una estrella, vaya notición. Asombroso, qué frío, pero ¿quién eres tú? Sabía que había encontrado algo bueno cuando te vi. A ver, te voy a explicar. Viajamos por todas partes entrevistando a todo tipo de entrenadores. ¿Nos dedicarías un poco de tu tiempo para una entrevista? Dale. ¿Por qué no, mi bro? ¿Cómo te apetece? Gracias. Vale, quiero que me resuelvas tus sentimientos con respecto a nuestro combate. Adelante. Sufre a colega debilitado. Destino. Esforzaré estrategia. Defensa. Perder poder. Ofensiva, me llindo, odio. Invencible. Gana, ganarás. Estropeame. Estrategia emocionante, desafío. ¿Qué es lo que siento? Siento. Invencible. Me siento invencible. Sí, has sabido sintetizarlo bien. Me da a mí que esto es material de primera por parte de casi seguro que lo retransmitirá. No olvides mirarle la tele alguna vez. Pues esto es todo, hasta la próxima. Te seguiré más de cerca. Gracias. Pista entrenador. Uno de los indicadores de la potencia de un ataque es su ataque espada. Es la abertura de ataque especial. De algún modo, defensa especial sin fin. No sé quién es ni a dónde vas, pero sé que vamos a enfrentarnos. Bueno, se llama Vega. Dominguera Irene. Mire, es bueno. Que boludo era el que juega acá al frente. Ah, cagas. No, se me durmió. No, vamos a dejarlo. Y vamos para que vaya leveleando. Vamos con Sableye. Vamos con tiniebres. En teoría lo tengo que matar.
No, ¿en serio formaste? Bueno, golpe de furia, trajita. El culo subió de nivel. Y sobre esta también, vamos, sobre detección. ¿Qué hace detección? Frena ataques, pero puede fallar si se usa sin parar. Puede servir, porque frena ataques. Puedo usarlo para saber qué es lo que tiene el otro tipo Pokémon. Aunque golpe furia quita mucho si me debería salir bien. Impresionar. Vamos a intentar impresionar, no le veo mucha utilidad. Detección. Bien. Tu técnica es tan buena que estoy muerto de envidia. Yo estoy muerto por dentro. Bueno, 26, Sabio está 25. Vamos a poner a Kirlia en primer lugar. Y al hombre. Así. Para que sigamos leveleando. Estoy en Shachi, mi Pokémon también. Bueno, ahora te voy a quitar la Shachi. Ay, me pegué con la recolejita. Campista Dudu. Sandrio. Uf, casi tengo mierda. A casa, Sandrio. Bola canta. Y Pokémon ya no va a querer salir ni a la vuelta a la esquina. Ruta 111, Ruta 102. El desierto. La tormenta arena es demasiado fuerte, no se puede avanzar. El desierto, sí me acuerdo. Todavía no es momento de ir, pero... Presto. Un número. ¿Y si lo atrapamos? Y listo. A la Pokédex. Pokédex. El número almacena magma en ebullición dentro de la joroba del lomo. Es robusto y puede cargar hasta 100 kilogramos. Ayuda a la gente en su trabajo desde hace mucho. Se ve como un camello. Bien. Soy fuerte psicológicamente, perder no me supone ningún trauma. Ahora te voy a ver cómo te va a traumar. Nuzleaf. Confusión. No afecta. No sé ni qué tipo es, pero bueno. Creo que es tipo planta. Sí, es tipo planta, por eso no le quito mucho. No me fijas. Golpe shock de Cristo. Bueno. Golpe shock y a casa. Bien, bien. Buah. A casa, pero tú. Cuando sales de picnic tienes que cantar en pleno pulmón. Venga, canta conmigo. Taylor. Vamos con confusión de vuelta. El hombre. No. Seguimos con Kirlia para seguir leveleándola. No me quito nada, boludo. Pero no quita nada. Bien. Wow, qué fuerte eres. Siempre, siempre. Después de perder con el líder de gimnasio como 6 veces. Monte cenizo. Para ir por la bacala, Basema coge el teleférico. Un par de citas. Tengo las piernas fuertes como un short de tanto subir y bajar montañas. No van a fraquear tan fácilmente. Montañero Tarso. Un yodo. Aquí sería perfecto para usar al hombre. A casa, el yodo. No, vamos. Qué tío. Vamos a usar absorber para que... Bien, bien. Vamos a recuperar bien. Y seguimos con absorber. Ay, me ha dado un calambre. Ah, tengo calambres en las piernas. ¿Me puedo pasar las vendas? Que hay mi mochila. No, eso es mi Pokémon. Bueno, vale, te voy a registrar.
Jajaja, ja, ja. ¿Qué tal si luchamos un poco, tú y yo? Jajaja. El precio ya es así. Montañero Baltasar. Número. Vamos, aguanta, aguanta, Kirle. Bien, Kirle sube nivel. Dame, dame, cambiamos. Vamos con el hombre. Vamos otra contra recurrente. Y a casa. He perdido. Bien. Acá está el equipo Magma. ¿Tú crees que nuestro día va a despertar de verdad esa cosa? Eso parece, colega. Espero que se... Pero se ve que necesita un meteorito para hacerlo. Ah, ya lo pillo. Por eso los demás han tirado para puro pardal. Afirmativo. Y hasta que vuelan por aquí no pasa nadie. Bien. No podemos pasar por el equipo Magma. Tengo un equipo medio dañado. Mochila, creo que tengo más pociones. ¿Qué va a hacer? El hombre necesito seguir leveleando el nivel. Senda ínea. Un coffin. Vamos a capar, vamos a capar. Vamos a tratar de evitar las peleas. Un torque. No, no, capa, 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 porque me hace miedo. Con fuerza podría. Vamos a hacer a Número. Ya que Número no es micro. Ah, hasta que use media no puedo ganar. Vean. Bueno, ya que estamos, vamos a anotar. Bienvenido, Apco. Bienvenido directo, ¿cómo estás? No, no me tires, no me tires. Déjame atraparte, hermano, dale. Vamos a tirarte Super Bowl. Y te viene por acá. Bien, nos topamos un Torkoal. Lucha usando la energía que obtiene quemando carbón. Cuando salta humo por los orificios nasales, emite un sonido que recuerda la chimenea de una locomotora. Bien, vamos. Déjame avanzar la constitución de tu hermana. Dale, loco, en serio. Me pasa por ser tacaño por no querer usar repelente. Ruta 112. Vayas. Bien, bien. Para, vamos a plantar. Voy a plantar las que tengo más. Estas tengo un montón. Oh, qué placer cruzarme contigo. Estoy deseando luchar con una persona tan especial como tú. Ay, gracias. Pero yo juego para ganar, señorita. Ay, no le voy a hacer nada. Ahora si se puede hacer que vuelo se despierta. Dale, vuelo, despertate. No es momento de dormir. Dale, vuelo. Bien, vuelo. Bien, hermano. Bien, el hombre subió de nivel. Golpe de furia. Golpe de furia es el mismo que tiene. No. Roselia. No, está bien. Estamos con el vuelo. Hija de cosa. Y el auto de mierda. A casa, papá. Oh, qué fuerte eres. No quepo en mi asombro.
Vamos a cambiar por escuelo para que esté primero. Ya te pone unos Pokémon alucinantes en la senda ígnea. Mira, mira. Y supongo que me vas a tirar tipo fuego, ¿no? Fogonero Briano, sí. Número. Bien, no. Bien, ¿qué? Es vuelo, como me encanta, es vuelo, literalmente. Es vuelo es puto, vamos, creo que es el mejor tipo volador que. Para mí que existe, no sé, igual me falta la demás generación. Menudo palizón me has dado. ¿Qué Pokémon hay por aquí? Para ver. Oh, los Merrill pesados. Decime que hay otro Pokémon más interesante. Nah, solo hay puros Merrill de mío. Vamos a topar. Ruta 111. No sé fuerte, no se pasa. Ya, entonces aquí no podemos subir porque está cosa del. Muéstrame cuánto mejor estos Pokémon anda. A luchar contra entrenador Wyvaler. Oh, otra eléctrica y de mierda. Algo sabré. Qué asco. Tumba Shoka. No, Sabrelle, no fallé, no fallé, hermano. ¿En serio me va a hacer super poción? Claro, que este es un entrenador. Uy, Sabrelle, no fallé, no fallé, hermano. Ay, dale, loco. Mala. Wilmer. Wilmer, ¿cuál era? Bueno, vamos con Kirle. Bien, bien. Esa picadura no me hace nada. Acá hace. Makuhita. No, está bien. Nos quedamos con Makuhita tipo lucha. Así que nos quedamos con Kirli. Y acá hace. Pues sí, lo que es mejorar han mejorado. Se puede aprender mucho a partir de tu estilo de combate. Quisiera tomarme la revancha si te atrae la idea. Y registramos al entrenador. No sé por qué registras cualquier cosa, ¿viste? El plato de. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda, qué guay, me he construido mi propio cuartel general aquí gracias a un movimiento Pokémon. Tengo una idea, te daré este metido para que tú también te construyas el tuyo. Busca un árbol grande que sea un poco más ancho que todos los demás. Usa daño secreto delante, caerá una línea y podrás trepar hasta la copa. Tendrás un montón de espacio para poner tus cosas. Será tu cuartel general, tu base secreta. Hazte una corriendo. Otra cosa. Me jode eso. Otra cosa, no hace falta hacerse la base secreta en un árbol. Un daño secreto en pared o cosas que tengan muestras. Yo también voy a buscar lugares donde crear mi base. Me piro. Ah, sé que me puedo crear mi propia base. Mira. Eso de la base estaría bueno para hacérsela. ¿Qué es esto? Posada de la abuela. Dale descanso a tus pobres huesos. Sí, por favor. Abuela. Ay, ay, tus Pokémon parecen agotados. ¿Por qué no descansas aquí? Es lo mejor que puedes hacer en serio. Sale. Vamos a descansar, sí, por favor. Ahí está, ahora sí. ¿Qué objeto tiene número? Vaya Zafra. Sí, porque yo. Llegué las plantas cada día y ahora tienen un montón de flores. También me han dado muchas bayas. Mira esto para ti. Mira, te hace bayas de diferentes colores. Prueba tú también. Vamos a ver las bayas. Bien. Vamos a plantar las que más tengo. Como digo. Vamos a llegar. Para que no digan que no cuida el ambiente. Ruta 112, ruta 113. Esto, ¿cómo tiene pinta de tomarse muy en serio? Enfrentémonos a ver qué pasa. Entrenador a Wayberto. Hay muchos entrenadores en esta zona. Wingull. Tomala.
casa, Wingull. Bien, es Willow. Qué buen Pokémon es Willow, la verdad. Número tipo fuego. Vamos a elegirle. Vamos con confusión. Perfecto. Roselia. Vamos a cambiar, vamos a meter Sabella para que Sabella también nos siga aumentando más nivel. Tinieblas. Bien. No es que tenga pinta de tomárselo muy en serio, es que lo hace. Me gustaría entrar a amistad con más entrenadores fuertes como tú. Gracias. Ruta 113. ¿Y esta zona? No me acuerdo esta zona. Un Slugma. Ah, por favor, lo mataste. Lo quiero atrapar. Vamos a cambiar por... Killer. Así. Pero vamos a dejar a Sabrello segundo. Ahí. Un Spinda. Spinda, no me acuerdo este Pokémon. Vamos a tener una. Vamos a tener una Super Ball. Acaso. Se va a diferenciar por los ojos del pelaje. No hay dos iguales. Su forma de andar inestable y todo el pelo logra confundir el enemigo, así que la puntería falla. ¿Qué pasa si pongo todo verde? ¿Pasa algo? Puta Slugma. Pero Slugma, si querés que te atrape, te atrapar, no tengo drama. Bueno, te iba a atrapar. Te maté. Otra espina. No, vamos a copar, vamos a copar, vamos a copar. No sé si hago algo si pongo todo en verde, no creo. Estoy espallando yo, pero bueno. Pero no quiero gastar un repelente. Ya termino. Dale, Luma, la constitución. Déjame terminar, hermano. Ah, dale, loco. Otro espino. Vamos a escapar. No hizo nada. Caminar entre las cenizas del volcán mola mogollón. Estás dejando huellas por todas partes. Ah, son cenizas del volcán, claro, si estamos en Puebla Bacalda. ¿Sabes por qué es tan chacho y está por aquí? No lo sé, pero no hace falta que me chetes. Joven Hyla. Trapish. ¿Qué Pokémon Trapish? No me acuerdo ni qué. Este Pokémon ni me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Ya tiene Pokémon. A casa, Trapish. Ah, esto no es nada chachi. Tu hermana me la. No, nada. ¿Hay algo por el costado acá? Sí, hay algo aquí. Super repelente, ¿sabes cómo viene de eso? ¿Qué quieres luchar conmigo? Aunque acabo de capturar mis Pokémon. Bueno, recién nos atrapa. A luchar contra Pokémoníaco One. Aaron. Oh, Aaron de mierda. Confusión. Me falló. Vamos con confusión, vamos a irle. Mi waifu, la waifu del grupo. Y acá, ahora te veo en Disney. Confusión. Ay, Dios, Dios, no, no, no. Ay, deja que me lo mate, no, deja que me lo mate, obviamente. Sabré y mátalo con tinieblas. A casa. Debería haber ganado, aunque sea un novato. Y pues, opa, ya es ganar, no me importa si es novato o no. Ah, me van a agarrar entre los dos. Es posible que estés recogiendo cenizas volcánicas. Has sabido encontrarme, pero ahora sabes, debes derrotarme. Sabía que me van a agarrar entre los dos. Campista Laureno y Chico Niña Lu quieren luchar. Baltoy y Confi. Baltoy ni me acuerdo yo. Bueno, Killia.
Vos te cambias porque literalmente te van a hacer mierda. Y sabré yo tirarle un tinieblas a Valka. Bien. No. Mala, 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 mala. No dice nada, boludo. Buena, Full Metal 1800K. ¿Cómo estás? Hola, hola. Venía al director, gracias por pasarte. Sandro. Bien. Vamos, vamos. Bien, bien, el hombre. Mátelo, mátelo, mátelo. A casa. Golpe crítico y nos vemos en Disney Coffee. ¿Qué? Psíquico. Sí, sí, sí. Psíquico. Fuerte ataque psíquico que puede bajar. Sí, menos mal, por fin. A ver, confusión no lo podemos quitar. Destello ya no lo podemos quitar. Y teletransportación. Olvidamos teletransportación y aprendimos psíquico. Menos mal, Kirle, ahora sí, papá. Ahora sí, ya tiene psíquico. Ninjask. Apareció y lo maté. 16. Jeje, qué genizo soy. Has ganado con todas las de la ley. Voy a usar el poder del induso remolino de zonas volcánicas. Como Keyata, como Keyata. Tu verdad. Alex, soy Miriam. Oye, oye, no te lo vas a creer, acabo de luchar en un combate Pokémon y he perdido en el último segundo, no sabes cómo me fastidié. Ay, yo también he perdido, sí. No, justo está por salir, loco, no puede ser. Bueno, falta que le velee el hombre, así que vamos a poner así. Bien. Pistas para entrenar. Después asignar uno de los objetos clave en la mochila del botón CL. Por eso que después tenés que pulsar CL. Usa este parasol para proteger a mi querido nombre que está horrible y pegajoso ceniza volcánica. Buenas, Dani. RR juega. Qué copión con el nombre, Gil. Pero dale. Buenas, Dani. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hermano. Yeah. Dama Parisol Miranda. Ah, justo. Le tira un tipo. Va planta. No es bueno. Ataque ala y no es mi número. Ah, Disney. Mi parasol y yo te esperamos. Déjame registrarlo en mi Pokénap. Ah, hay un combate doble. Combate doble, déjame pensar. El hombre Sabreye. Y sí, vamos a hacer así. Nosotros dos recogemos ceniza y además entrenamos Pokémon. Luché contra gemelas TAB. Oh, toma espinda, esto es basura. Recuyente y nieves. No le hago nada porque no sé qué tipo es. Me van a hacer mierda. A ver. Golpe Shoka y usa tumba Shoka en esto. Bien, quité más vida. Apoyando a los pequeños streamers, soy un dios generoso, como siempre, Dani. Dios generoso, Dani, dame el poder de matar estas cosas que odio. Buenas, Dani, muchas gracias por convertirte en fan del canal, la verdad que viene 10. Y la verdad que por qué no la me enojo porque por qué no lo has hecho antes. Toma yo casi. No tenés estas cosas, porfa. Bien, el hombre, bien, sabré. Bien, menos mal. Hemos perdido, qué problema, voy a buscar más cenizas. Vamos a poner repelente. Porque me está molestando un montón. Encontré el Termax. Me dio pereza, como siempre te pereza. Bueno, igual no me puedo quejar. Taller de vidrio, creamos objetos de cristal con cenizas volcánicas. ¿Vos también peleas, viejo? Hoy en día la ceniza avanza que es una barbaridad. Por ejemplo, mira esta ceniza volcánica, se puede cristal con ella. Ah, con las cenizas volcánicas se puso cristal. Bueno, quiero ver.
Es divertido fabricar flautas de cristal solo soplando. Achis, achis. Recién me dio notificación del fan. Déjame pasar que lo voy a echar ojo dentro. Ahí está vacío. Me acuerdo que había jarrones que habían cosas dentro. Estas son estas cuartas cenizas volcánicas. Achis, achis. Yo sé cómo usarlas. Achis. Fabricar objetos de cristal con ellas. Ah, qué molo. Achis. Puedo recoger cenizas con esto. Coge este saco jean y camina entre los montones de ceniza. Achis. Se llenará con la ceniza volcánica. Achis, achis. Cuando haya cogido una buena cantidad, ven a verme, sí. ¿Se puede hacer eso? Surjo de entre las ciencias como una sombra. ¡Kia! ¿Aceptas mi desafío? Y si no hay más opción. Me sirve para levelear. Entonces, el hombre. No, no, ¿por qué le tiro un ataque tipo planta? Si no le va a hacer nada, ese tipo veneno. Puesto 28 gaming. Perfecto. No le hago nada, boludo. Vamos con el vuelo. Bien. Vamos a hacer ataque ala. Coffin. Vamos a bajarnos otro. Ahí está. Otra, ¿cuántos coffin tenés, boludo? ¿Qué tenés? ¿Puro tipo coffin? ¿Quién hace eso? Como... Bueno, si tenés equipo de puro Charizard está bien, viste, pero igual te van a hacer mierda. Vamos a ver si puedo recuperar vida. No me hace mierda. Ah, vamos, seguimos con vuelo. No me lo envenenes, no me lo envenenes. No me lo envenenes, no me lo envenenes. No sé cómo bajar. Acepto mi shot. Hija, maravillaste con la antigua técnica ninja de registro en el Pokénap. Bien, antídoto tengo, no sé. Sí, ya está. Vamos a hacer el vuelo. Ay, justo, deja ser. Ya me tenés hartado, Spinda. No te quiero en mi equipo. No quiero basura. Como vos, cuando vos claramente lo sé, te das cuenta que la tuya está bien. Dion, Aaron. No sé si le quito mucho, creo que no. Bueno, no le quito mucho. Bueno, ya estamos. Dame tu vida. Y listo. Y subimos a nivel. Vamos, hombre, bien, nivel 26. Tiene la potencia de un volcán. Yo necesito tres poros pardal. Y hay que avanzar por aquí. Tengo para subir. Para subir nivel. Para. Necesito más pociones. Super poción. Ahí. ¿Qué más tengo para subir? Vamos a poner a Combustion primero y vamos a poner a Kirlia segunda. ¿Qué? Con estas alas te voy a enviar volando por los aires. Sí, mejor así. Bienvenido, Sandra Palomeque. ¿Cómo estás? Este spray lo encontró muchas veces. Butra, cuando te lo butra. Menos mal que puse. Carbonito, ya dije. Hijo de puta, se sale, ¿sí? Es vuelo. No, vamos a ir. Ascuas. Te quemé encima, tomala. Pégasela igual. Hijo de puta. Foco energía. Vamos, adiós, vuelo. Mi vuelo es el mejor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nunca hay por qué. Y me estoy mensajeando esto. Este color me da sueño. Lucha conmigo a ver si me despierto. Iba a decir algo, pero iba a quedar muy desubicado mejor. Fifi. Dominguera Fifi. Madre. Y ahí cambia porque me va a hacer mierda. Aguanto aquí, ya veo, perfecto. Vamos, transíquico. Vamos, Kirlia. El hombre. No, vamos, hombre. Vamos, Kirlia. Es tu momento de brillar, ídola. Nuestra waifu del grupo. Uf, Toshimoto. Qué buena. Me encanta mi Toshimoto, la verdad. Y la otra mierda. Seguro que estoy soñando, no puedo haber perdido.
No sé, creo que te despiertas. De un golpe te despertas. Llegamos a Poro Pardal. Bien, bien, menos mal. ¿Cuál es este Pokémon? Nosotros curamos los Pokémon de Itaker, pero nos jugamos esto. Bueno, listo, ya tenemos el equipo curado. Plantamos árboles resistentes en los campos de Pardal. Pueden crecer incluso en la ceniza volcánica. El punto es que aspecto tenían los Pokémon hace mucho, mucho tiempo. Puede que fósil maníaco que vive al final del pueblo lo sepa. Hola, ¿quién eres? Ah, tenemos Alex. Ya veo que entrenas Pokémon. Por lo tanto, usas mi sistema de almacenamiento de Pokémon. He llegado a esta conclusión por un simple proceso de educación lógica. Ahora estoy conmigo porque querés acceder a algo en este PC. Exactamente. Ey, pero si no me he presentado para nada. Yo soy Aredia. Me alegro mucho conocerte y saber que usas el sistema de almacenamiento. Cuando puedas, ven a verme a casa en la ruta 114. ¿Ella es la creadora? Vamos a dejar a Número porque Número está ahí estorbando. Número, te quedas acá. Bien, tengo que subir nivel. Tanto 26. Vamos bien, con el nivel vamos bien. No me preocupo por eso. Poro Pardal, la verdad que no me acuerdo mucho de Poro Pardal. ¿Y qué es lo que hay aquí? Bueno, vamos a comprar. ¿Esquimiao? ¿Esquimiao? ¿Qué? Esquimiao. La pepita que encontré aquí, supongo que la vendo o me la como, porque no sirve para nada. La vendés, pelotudo. Quieres comprar un montón de cosas, pero ya me gastó mi paga. Estaría genial de que hubiese una forma de conseguir el dedo, hacer aparecer monedas, ¿eh? Si quieres, puedo enseñar a tu Pokémon el movimiento del metrónomo. Puede que no aparezca ni una moneda, pero tu Pokémon sabrá mover el dedo. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que hace el metrónomo? Usa el azar un ataque Pokémon. Nada, ni gancho. ¿Sabes qué? Pues sí, cambia de idea. No acabo de decidirme sobre si quiero que mi skill evolucione o no. Solo tengo que usar la piedra lunar, pero es una decisión tan difícil. Si luego evolucionar será mucho más fuerte, pero también tendrá otro aspecto. A ver, ¿qué vendes? Necesito comprar más. No, sobre el porcentaje bien. Super repelente. Otro super repelente, velocidad. Todo está bien. Super Ball tengo, ¿no? Vamos a comprar más Super Balls. Y vamos a comprar unas pociones más. Listo, vamos a jalar. Bien. ¿Qué podemos ver en Poro Pardal? A ver. ¿Ya has desafiado a Candela, la líder del gimnasio de la Bacalda? No, todavía no. Su abuelo era muy famoso. Perteneció al alto mando de la Liga Pokémon. No me sorprende una pija que Candela también se haya convertido en una gran entrenadora. No sabía eso. Una comunidad de granjas y jardines. Cada vez un pueblo más tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto un tipo muy sospechoso merodeando por el laboratorio del profesor Cosmo. Mira, pero mira bien. Este es mi profesor Surrile. La cosita más mona, suave y blandita del mundo. Azuzu. Hola. No me gusta eso. El profe Cosmo fue a la cascada meteoro en la ruta 114 con algunos miembros del equipo Magma. Ah, el equipo Magma que estábamos viendo. Tiene batalla por parada, un punto de encuentro de los grandes equipos. Casa del tutor de movimiento, enseña movimiento a tus Pokémon. Soy el tutor de movimientos, me sé todos los movimientos que aprendan los Pokémon, todos toditos. Todos y además los puedo enseñar, si quieres te puedo enseñar uno de tus Pokémon de movimiento. Lo haré pero con una insignificante escama corazón, es que las colecciones. Si tu Pokémon necesita aprender un movimiento, vuelve con una escama corazón. Bien, escama corazón, eso va a ser útil en su momento. Puta, dale boludo. ¿Sabías que las tiendas de batalla celebran en cada pueblo eventos distintos? A mí la que más me gusta es la tienda de batalla que hay en Poro Pardal. Me encanta ver cómo los entrenadores tratan de ganar teniendo como única arma la fe en sus Pokémon. Jeje, le haré pensar a todo el mundo que solo soy un niño para que se confíen. Se van a llevar una sorpresa y yo me llevo el título. Oh, oigo sobre una tienda y aquí me vine. No tenía ni idea de las que las tiendas de hoy fuesen tan lujosas. Pero ya que estoy aquí, creo que probaré suerte en algún combate. Hola Alex, así que tú también has venido a la tienda de batalla. Verás por qué, por aquí la gente se lo toma todo con mucha filosofía. Y yo lo que busco es gente que tenga, ¿cómo te lo diría? Gente que te eche ganas y que tenga hambre de victorias. Si tú fueras así, no te queda duda que obviamente yo. Anda, no importa, síguete esforzando. Sí. Tienes que preparar si después torneas con juez. Cada entrenador participa con un equipo de tres Pokémon. Primero debes elegir los tres Pokémon en el orden en que deseas que combate. Durante el combate, los Pokémon aparecerán uno a uno en ese orden. Una vez entre un Pokémon en combate, deberá seguir hasta que concluya. Pero si no hay ganador al cabo, de tres rondas después decidirá. Vaya, fue, vamos a ver.
Vamos a meter a Kumbusken, a Sabreya y a Kille. A ver, vamos, vamos a probar. Solamente que la perdamos de 10, pero va. Que comience el comienzo del torneo con Juez. Yo ataco con Profecía. A luchar contra Bichumaníaco Ara. Volver. Comienza el cuento con Busque contra Volver. Ascos. Tiene mucho nivel comparado a los que los tengo yo. A casa. Ilumis. Ascuas. Me bajó el ataque y me confundió encima. No importa, no importa, no importa. Vamos, vamos. Vamos con Busque, no. Vamos con Busque, aguanta. Atracción, que hijo de puta. No, 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 enamores. Ay, dale, loco, ¿en serio lo aguantó? Qué asco. Se acabó, vamos a terminar aquí, consideramos que ha ganado. Lo primero en valorar es la mente, ¿qué Pokémon le tenía más coraje? Lo segundo, la habilidad, ¿qué Pokémon son mejores su ataque? 6-0. Resultado 6-0, ha ganado con Busquen de Alex. Y después con Busquen ha ganado su rival de Lumis. Vale, y sí, loco, sí, jugó mucho mejor. Buenas, Luis Bondis, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Y buenísimo, y muchísimas gracias por haber invitado fans a la transmisión, la verdad que lo aprecio mucho, Luis, muchas gracias. No, busque. Hola Alexander, bienvenido, no. Muchísimas gracias Luis, también soy nuevito en Yunon, así que muchas gracias. Una buena bienvenida, la verdad que estoy, me he sentido muy bien con Yunon. Da, loco, se está protegiendo demasiado. Me está jodiendo, ¿qué se va a hacer? Vamos a ver qué cuestión que ha ganado. Gané yo malo. Ya perdí. Pero gané en cuerpo, menos mal. Captura un moment of Alexander. Yes. El resultado es 4-2. Ha ganado Sabreyer. Siendo el juez, Sabreyer ha ganado a Sushiba. Y ganamos, mamá. Ganamos. Profecía no funciona siempre. Y obviamente que no. La victoria es para Alex. Tus Pokémon recuperan su forma. Ahora, tu segundo rival. Adelante. Y ahí comienza el torneo con Juez. Vamos, no tiene descanso. Para los que pregunten si estoy jugando el Pokémon Esmeralda con algún Shiny Logo o algo de eso, no. Estoy jugando lo normal, aventura normal. Igual, este no lo he visto nunca. Este no lo he visto nunca. Me hizo mierda. Me hizo mierda. No, nada. No sé qué tipo es este tipo, pero... ¿Qué este tipo es este tipo? Da. Tengo que hacer algo, loco, porque me está haciendo mierda. No, no me lo doy más, no me lo doy más, loco, no me lo doy más. No, sabré, ya no te doy más. Ay, vamos, vamos, Sabreya, despertate, despertate. Mente gané yo, habilidad gané yo, y el cuerpo gané yo. Vamos, mierda, bien, bien, Sabreya. Menos mal, porque no creo que le pueda ganar a ese tipo así. Cruzle. Hice mierda. Kill, a ver. Vamos a psíquico. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. No, ya está, ya la perdí. Hacerlo, no, la perdí. Sabía que no me podía llegar muy lejos, pero bueno. Mi experiencia me da agilidad. La victoria es para Cheldo. Muchas gracias por participar. Espera un segundo mientras acuerdo la partida. Esperemos que vuelva pronto por aquí. Bueno. Lo intentamos. Y a ver, Shuta 114. Los Pokémon se curan, ¿no? Sí. Mi hermano mayor es fosilmaníaco, le enseñas su fósil y se vuelve loco. También le empieza a cavar agujeros, el mismo cavó esta cueva que ves. Te daré esto para que puedas excavar agujeros con mi hermano.
MT-28, que supongo que la MT-28 es excavar. Me acaba de excavar, ¿no? Sí. Cava, segundo turno de ataque. Es útil. Se ve que es útil excavar. Estos son entrenadores para pelear, supongo. Aunque muchas son. Pero bueno, gente, yo voy a dejar el directo de hoy hasta aquí nomás. Porque, bueno, ya es un poco tarde y ayer he estado 3 horas, así que no me pueden pedir tampoco más de lo que debería ser, pero bueno. Voy dejando el directo hasta aquí. Después tengo que hacer un par de cosas. No, Ima, no te enojes, no es mi culpa. Ya por mí sigo, pero ya... ya tengo que hacer otras cosas. Por ayer haber estado 3 horas, pero bueno. Espero que les haya gustado, gente, el directo. Si les gustó, por favor, dejen... así dejen su like, como si fuera mi YouTube. Digo, recuerden que todos los fines de semana hago directo, así que los sábados y domingos, así que por si quieren pasar al canal. Y estos directos los estoy resubiendo en el canal de YouTube, así que básicamente durante la semana seguramente van a ver este directo resubido. Le pongo un poco de edición, aunque sea. Y nada más, chicos, muchas gracias por todos, la verdad que los aprecio mucho. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy, que hoy hemos tenido muchos me gusta, así que siga así, que siga así. Y nada más que decirles, chicos, muchas gracias por todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.